Fabiac Cazorla, eh, eres eh, secretario técnico de la Mesa de Ecoturismo de la Generalitat de Cataluña y además consultor en, en Elements, como experto en turismo y además muy cercano al turismo rural. ¿Qué te ha parecido el Congreso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué te llevas? Pues la verdad, muchas cosas. Me llevo de entrada más conocimiento. Eh, ha sido. Tres días casi, yo he estado dos nada más, pero tres días llenos de actividades, de, 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 mucha, de mucha experteza por parte de, de todos los que han participado. Yo sobre todo me llevo, primero, el conocimiento de aquellos con los que hemos compartido en las sesiones de trabajo. Creo que el enfoque de la adaptación de los turismos rurales creo que ha sido muy muy acertado. Más allá de eso, yo que he participado en algunas mesas de trabajo, en bueno, en una en una mesa de debate sobre la colaboración público privada, ver que había públicos y privados y, y además con esa distensión, ¿no? y no tanto con una con una visión tan polar eh, o polarizada, ha sido muy muy interesante. Y más allá de esto, eh, después, pues en, en las distancias cortas encontrar pues gente tan afín, ¿no? a nivel profesional y ver que teníamos tantas ideas en común. Pues ilusiona ver que el turismo rural que no se que ha no es estancado y al contrario, que está, está en proceso de, de revisión. Si tuvieras que convencer a alguien para que viniera, ¿cómo lo harías? Pues básicamente, primero que viera. Los resultados en streaming, ¿no? que seguramente es una buena manera de conocer el Congreso. Y en segundo lugar, eh, pues decirles que tendrán una oportunidad en este caso de conocer un, un entorno fantástico. Agradecer tam, también a Andalucía Granada que, que nos ha acogido tan, tan bien y a vosotros que habéis hecho de anfitriones en parte. Y, y seguro que el, que el entorno donde, donde acoja el cuarto, ya será ¿no? de Congreso de, de Europeo de Turismo Rural, seguro que será interesante porque, porque es una fuente de inspiración en primer lugar y segundo es una fuente de contacto también para, para la gente del sector estoy de acuerdo contigo eh, qué tema crees que falta o que ha faltado porque todos no se pueden tocar o sea, es imposible sino, no, no serían tres días bueno no sería un día y medio sino que sería un mes entero aquí dando la chapa con, con perdón que ha faltado y que quizás perdón, sería interesante tocar el año que viene claro para mí y también, un poco, es por, por deformación profesional. Quizá lo que me interesa más y, y lo que encontraría muy muy interesante, ha habido una pincelada, pero creo que se podría profundizar más, es en el tema de la especialización del turismo rural, la segmentación en concreto. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que cada vez más pues, se tiende a decir: eh, turismo rurales, alojamientos, tenéis que, que especializaros pero no hay muchas herramientas para hacerlo. Se han creado marcas, se han creado eh, algunas estrategias ¿no? o sea, dentro de, de los planes de marketing, pero creo que hay bastante recorrido para adaptar los alojamientos, para conocer ese cliente más especializado, para ver las compatibilidades, para ver incluso cómo, cómo el territorio tiene que adaptarse, ¿no? o sea, cómo eh, acoger, cómo, cómo ser más hospitalario con ese tipo de usuario, sea pues de un turismo activo, sea en mi caso que es el que más trabajo que es el tema del ecoturismo, no el turismo de naturaleza, al final encontrar esa especialización que la mezcla es lo que puede llevar realmente a una desestacionalización real, ¿no? también con el, con el cliente internacional ¿no? como, como parte de, de ese tipo de segmentación. Quizá ese sería el enfoque que me parece más adecuado. Bien, y para terminar, para darle un punto tecnológico, un hashtag, que defina tu sensación-experiencia en, en Coetour 2016? Eh, pues diría almohadilla, adaptarse o morir. Me encanta, genial. <laughs> Muchas gracias, Xavi.